la tentación de las chavas, la noche, porque en ese momento, pues uno se siente que las puede todas, ¿no? Te empieza a cambiar el cuerpo, las hormonas, empiezas a ver que tus cuates se meten una chela. O sea, ¿cómo se le hace para no desviarse? ¿Es convicción? ¿Lo pensaste? ¿Ni siquiera te sedujo eso? ¿Quién no tiene esa tentación, Javier? Todo el mundo la tenemos. Yo también la tuve. Y previo a esto que te conté de la decisión, de lo que sentí, del fútbol, de ir a probarme, no, claro que le entré al vinito con los amigos. Yo estaba yéndome medio por otro camino. Bueno, a tal grado que mi padre me corrió de la casa. Yo tenía, no sé si eran los mismos 16 cumplidos, cuando yo tenía un grupo de amigos, esa tentación, esa que estás en la prepa, echábamos, bueno, no me acuerdo ni la marca, 25 pesos lo que nos alcanzaba, comprábamos, casi, no, no sé si era mezcal o no sé qué era, no, no me acuerdo el nombre y no vamos a hacer promoción. Pero sí, Javier, empezamos a echar alcohol, claro, empezabas con la novia, todo, donde la gota que derramó el vaso fue cuando me fui con mis cuates y no llegué a dormir, sin avisar ni nada, no llegué a mis 15, 16 años, imagínate, ¿no? Pues mi familia buscándome, pues claro, me puse jarra y me quedé, me perdí, me quedé en casa de un amigo, perdido, perdido, y al día siguiente tenía escuela. Y mis padres, ya te imaginarás, pues todo el mundo, todos mis hermanos, mi familia buscándome por todos lados, no encontraban a nadie, yo no les había dicho dónde iba, hasta que pues yendo con uno de mis amigos, le dijo, bueno, pues es que aquí se quedó y se fue después acá y acá y acá y acá, pues dieron conmigo, pues claro, pues yo estaba en malas condiciones. Y al día siguiente, en la mañana, obviamente ese día no fui a la escuela. Ese día fue de regaños todo el tiempo. Y al día siguiente en mi mochila, no sé si ya era mochila, no sé qué era, me voy a la escuela, llego a la escuela y abro y mi padre me deja una carta. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues aquí ya no tienes entrada aquí en la casa porque estos no son los valores ni principios que yo te he enseñado ni los que quiero en mi casa. Y si estás en mi casa, hay reglamento, hay reglas y... Y sabes qué, piénsale bien porque mejor vete de la casa. No, pues me pegó gacho esa situación. ¿Y cómo son las cosas? Enseguida, te digo, fue hace mucho tiempo, cronológicamente no sé bien qué tiempo pasó o no, cuando después viene lo del fútbol, fíjate nomás. Y bueno, más adelante, pues sí, algunos de mis amigos, uno de ese grupo falleció en un accidente y otro también le entró y probó las drogas y en situaciones y caminos que existen en el momento y que yo, por ejemplo, ahora que también ya hasta doy conferencias, Javier, imagínate. Pero obviamente no de este tema, sino de toda mi vida y lo que pasó como futbolista y todo, pero créeme que estoy convencido de que el deporte, yo les digo, oigan, a los padres de familia, si tus hijos estudian y hacen deporte, te puedes rascar la panza y préndele a la tele tranquilo. Si no hacen una de las dos, aguas. Cuidado porque algo puede andar mal, ¿no? Y estoy convencido de que hacer deporte te va a sacar, te va a alejar de los vicios, de malas o no digo, no para decirle malas compañías, de gente que a lo mejor no ha encontrado ese camino y se refugia en alcohol, en droga y eso, pues que eso lo vivimos a diario, ¿no? Y te va a hacer una mejor persona en la sociedad, ¿no? El estudio y el deporte, pero así fue esa tentación, fíjate, todo se dio de que me preguntaste de la tentación, esa tentación, claro que se dio y la tomé en algún momento, como muchos jóvenes, y gracias a Dios, pues bueno, no, 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 no fue a más, no hubo nada que lamentar, claro, con gente conocida así, como te digo, pero bueno, después pues pasó todo lo que pasó. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!